Más de 100 estudiantes, tanto en primaria como en secundaria, se reunieron este jueves 23 de marzo aquí en las instalaciones de la Escuela Laboratorio. Aquí estamos en el bosque, donde fue parte de esta eliminatoria circuital de campo traviesa, atletismo de campo traviesa, como parte del comienzo ya del calendario de juegos deportivos estudiantiles en este 2023, una etapa que comienza en este mes de marzo y que se extiende con finales hasta el mes de noviembre de este 2023. Un bosque que sirvió como parte de ese recorrido. Aquí estamos viendo las imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano, y que sirve también de un marco espectacular. Tanto la plaza de fútbol como este bosque son elementos que rodean este circuito, donde participaron tanto niñas y niños de primaria y secundaria de este circuito 03 del Ministerio de Educación Pública aquí en nuestro cantón. Vamos a escuchar precisamente a niños de diferentes instituciones educativas que nos hablaron acerca de esta participación en campo traviesa, etapa circuital, aquí en la Escuela Laboratorio. Estuvo bien, un poco, más bien se le fue un poco el aire a uno y estuvo bien. Fue un poco difícil y se me fue bastante mucho el aire. Estuvo reñida y también cansada y entretenida. ¿El recorrido qué tal? Está duro y diferente a lo que había corrido en el colegio. Estuvo complicada, estuvo muy reñida, habían competidores muy buenos, pero yo traía toda la confianza que podía ganar y al final dio frutos. ¿El recorrido qué te parece? Muy bueno, y la verdad sí es un recorrido de campo traviesa porque había muchos huecos y muy duro porque muchas vueltas y todo eso y mucha subida. Y la verdad fue algo reñida y es un terreno un poco inestable. Yo tuve la mala suerte que me doblé tobillo una vuelta, pero por dicha todos pudimos correr bien. Sí, tiene bastantes vueltas y algunas partes con tierra floja que joden un poco. Ya que es muy bonito porque yo nunca había venido aquí y conozco, bueno, muy buena experiencia, la verdad. Muy linda, la verdad, y muy divertido todo. Y también muchas gracias a todos los maestros y maestras que organizaron esto en esta escuela. La alegría del deporte, la alegría de ver a estos niños participando una vez más en estas competencias. Luego de la etapa más complicada de la pandemia, vuelve el deporte, volvió en 2022 y se consolida en este 2023. Aquí estamos viendo parte también de la pista que les comentaba en esta zona del bosque de la Escuela Laboratorio, aquí donde nos encontramos en esta cobertura de TV Sur Pérez Celedón del deporte colegial, que es tan importante, deporte estudiantil, que ha regresado con este calendario. Y recordando que este año hay eliminatoria para participar en CODICADER, que son Juegos Centroamericanos a nivel estudiantil, que también es un elemento muy importante a tomar en cuenta dentro de las participaciones. Esto es atletismo de campo traviesa, pero habrán muchísimas disciplinas. Más de 10.000 estudiantes participaron en 2022, según el dato que nos informaba el Departamento de Educación Física del Ministerio de Educación Pública aquí en Pérez Celedón. Más de 10.000 estudiantes participaron en 2022 y se espera que esa cifra sea superior aún en 2023. Vamos a escuchar a la directora de la Escuela Laboratorio, que también habló acerca de ser sede de esta competencia de campo traviesa. Acá tenemos la eliminatoria circuital de campo traviesa, primaria y secundaria, como con 100 participantes desde el circuito 03. Por lo menos son como 800 metros en pista que estamos sacando ahí, y pues para nosotros, imagínense, es un gusto poder recibir a todo el circuito 03 en esta institución que siempre alberga, ¿verdad? Entonces, ya estamos a la orden, siempre. Es toda una logística, aquí tenemos gente trabajando desde las 5 de la mañana de hoy, ¿verdad? Instalando las vallas acá en la plaza, porque los 1000 metros no nos cubre el bosque. Pero de verdad que para nosotros servirle a esta población estudiantil, a los niños, primaria, secundaria, y retornar a esta presencialidad del deporte, yo creo que no tiene precio. Aquí en TV Sur Pérez Celedón estaremos muy atentos al desarrollo de este 2023 en cuanto al deporte estudiantil, como lo hicimos el año pasado. Estaremos muy atentos a las distintas competencias para darle la cobertura y, por supuesto, la presencia en cámaras de estos niños y niñas jóvenes que están participando en el deporte en la parte estudiantil en este cantón generaleño.
Un reporte desde la Escuela Laboratorio de Kevin Serrano en cámaras y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.